Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del BED Responde. En esta ocasión, este miércoles, vamos a hablar acerca de la bioética. ¿Qué es y lo principal, cómo interviene en la medicina veterinaria y zootecnia? Y bueno, para ello tenemos a nuestra experta invitada el día de hoy, la doctora Beatriz Banda. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, qué mejor que usted para hablarnos acerca de bioética. Muchas gracias. Antes de comenzar su presentación, ¿me permite hacer una breve semblanza? Gracias, doctora. La doctora Beatriz Banda Cantón es médico veterinario zootecnista con especialidad y maestría en patología y doctora en bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde también realiza labores de diagnóstico y coordina la asignatura Seminario de Bioética. También es miembro del Colegio de Bioética y del Comité de Bienestar Animal del CONASA. Doctora, muchísimas gracias y bueno, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Joana, y como había dicho, pues gracias a todos. Y será una probadita de la bioética. Seguramente muchos tendrán dudas o curiosidad y haremos un recorrido rápido y breve por la bioética y qué tiene que ver con la profesión de los médicos veterinarios o tecnistas. Para esto hice como un enlace entre explicaciones de la bioética aterrizando en casos concretos de nuestra profesión y entrelazándola también con fragmentos de nuestro juramento profesional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y empiezo con este fragmento. Me conduciré con honradez, dignidad y prudencia, observando siempre los principios éticos a fin de llevar con honor el título de médico veterinario zootecnista, que es como termina nuestro juramento. Y entonces, como ven, la palabra ética está en nuestro juramento. Y pues, ¿cómo de la ética llegamos a la bioética? Bueno, primero, brevemente les diré qué cosa será la ética. Los que tal vez ya las llevaron en el bachillerato o la prepa, pues ya tienen algunas ideas, pero a veces tenemos unas ideas equivocadas de lo que es la ética y yo la entiendo como que la ética es pensar antes de actuar. La ética es preguntarme, ¿para qué hago esto o lo otro? ¿Estoy actuando por convicción, por conveniencia, por miedo y no me queda de otra? ¿O por inercia y ahí me dejo llevar? La doctora Paulina Rivero, profesora también de nuestra universidad, dice que la ética es la conciencia que nos indica dónde dirigir nuestras acciones, con base en el pensamiento crítico para que podamos tener o tomar decisiones libres y responsables. Y esto por eso lo subrayo en rojo. O sea, la ética, a diferencia de las religiones o de los códigos deontológicos que nos obligan a cumplir ciertas cosas o nos dicen que hay que hacer, la ética no. La ética nos pide que reflexionemos libremente para tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, la ética es un ejercicio libre del pensamiento. Y tiene varias ventajas y hay que quitarnos de estos mitos, como les decía, no establece normas ni obligaciones y no se impone desde afuera. Debe surgir de nuestra propia conciencia, desde adentro. Por eso se dice que la ética es autónoma. Pero esto nos trae un montón de conflictos, porque a veces no estamos acostumbrados a decidir por nosotros mismos, sino queremos que nos digan qué hay que hacer. La ética, aunque no es una ciencia, es una disciplina que tiene una metodología. O sea, no es lo que me dice mi corazón y lo que estoy de humor y lo que yo me imagino. No, la ética, su metodología es analizar y deliberar sobre los casos o los problemas concretos por medio de la razón. O sea, se requiere de racionalidad, de objetividad. La ética también nos demanda que tengo que pensar por cuenta propia, es autónoma. No me debo dejar presionar por lo que digan alrededor, ni aunque ese alrededor sea la mayoría, o ni aunque ese alrededor tal vez fuera una autoridad que pudiera estar equivocada. La ética me hace dos preguntas. Me dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? Y después de que le contesto, porque es bien preguntona, entonces me pregunta, bueno, vas a hacer X, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Qué medios vas a usar? ¿Sí? Y con esto traigo a colación que los fines no justifican los medios. Ojo. Por último, la ética me dice, en tus decisiones, en tus deliberaciones y en tus acciones, debes de cuidarte de no cometer injusticias. Tus actos deben ser justos.
Y aquí es un breve cuadro sinóptico que yo creo que ayuda mucho como para retener un poco las cosas. ¿Cómo puedo hacer una valoración ética de un deseo, de una decisión, de una acción que yo tenga que tomar, ya sea en mi vida personal, familiar o profesional, que es lo que hoy nos ocupa, ¿no? Como médicos veterinarios en nuestra práctica clínica o técnica de investigación, etcétera. Bueno, primero tengo que pensar cuál es el objetivo de la acción que voy a evaluar, ¿no? ¿Para qué la voy a hacer? Acuérdense, es la primera pregunta ética. Oye, ¿para qué vas a hacer eso? Después, los medios o los métodos que voy a emplear para obtener esa finalidad. Bueno, casi siempre nuestras intenciones o nuestras finalidades son buenas, o sea, el número uno. Pero ¿cómo las voy a lograr? Es ahí donde a veces ya la ética nos dice, oye, no, no puedes hacerlo de otro modo, no puedes hacerlo mejor. Ajá. ¿Cómo se hace? Es la segunda pregunta. La tercera, pues, ya es la acción concreta, cuando yo ya ejecuto una acción, un acto médico, una decisión zootécnica, un protocolo de investigación, y esa acción, pues, está envuelta en unas circunstancias, ¿no? Y esas circunstancias me pueden servir o pueden ser atenuantes o agravantes de mi acción. Cuando no me quedaba de otra y solo así podía hacer, eso puede ser un atenuante, pero si tenía chance de hacer las cosas mejor y no las hice, eso es un agravante. Y finalmente, la ética también valora las consecuencias y los efectos de la acción. O sea, no solo valora cuál va a ser el resultado y a quiénes beneficié o a quiénes pude haber dañado en el camino, sino que cuáles fueron, si mi acción perjudicó a alguien, pero todos los demás pasos también los toma en cuenta. Y bueno, esto es un poco cómo trabaja la ética, que es el método que la bioética hereda. Entonces, ahora ya entrando en materia, ¿cómo surge la bioética, que es hija de la ética y de las ciencias biológicas? Bueno, el primer como informe que se tiene en 1926 fue de Fritz Jahr, un alemán, que acuñó este término en un artículo que publicó que se llama Bioética, una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas. Aquí está juntando ética y seres vivos. Y Fritz Jahr termina como concluyendo que tenemos obligaciones morales con los demás seres vivos. Años después, en 1970, finales de los 60, viene un norteamericano, Van Rensselaer Potter, que al que se le conoce como el padre de la bioética, y se dice que él acuñó el término, aunque fue Fritz Jahr realmente, ¿no? Pero Van Rensselaer Potter escribió ya en la posguerra muchas cosas acerca de la relación de las ciencias biológicas, de los avances tecnológicos y la reflexión ética. Y se dio cuenta que la reflexión ética la habíamos dejado de lado y la ciencia y la tecnología iban rápidamente por otro carril, ¿no? Entonces él publicó muchos libros, pero uno de estos es muy famoso, Bioética en la ciencia de la supervivencia, en donde él sugiere esta necesidad de volver a nuestras raíces filosóficas y éticas y de hacer puentes en donde puedan platicar las ciencias de la vida con la filosofía. Y es así como surge la bioética. Además, por estas épocas hubieron varios acontecimientos que movieron al mundo y que hicieron que nos cuestionáramos nuestras prácticas médicas y de investigación. Hubieron muchos casos, voy a tomar tres como los más significativos. Fue la experimentación biomédica, quirúrgica y clínica en humanos de grupos vulnerables. Un ejemplo es este que ocurrió en Estados Unidos, en el poblado de Tuskegee, habitado principalmente por gente de raza negra, y en donde se realizó un estudio con personas que estaban infectadas con la bacteria, el Treponema pallidum de la sífilis, y no se les dio tratamiento. Y además no les pidieron su consentimiento para participar en el estudio. Y bueno, fue un escándalo mundial a partir de las cuales Beauchamp y Childress escribieron su libro de los principios bioéticos. Otro caso escandaloso fue que se hizo unos experimentos para conocer la hepatitis B y entonces se inoculó a niños con síndrome de Down que estaban en un orfanatorio. Y los niños no podían rehusarse, no sabían de qué se trataba, no tenían familiares que reclamaran por ellos, entonces pues se les hizo fácil hacer estos experimentos con este grupo vulnerable. Y también, pues, debido a todo lo que se había sabido de las torturas, matanzas y también experimentaciones biomédicas que se realizaron en humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, juntaron a toda esta serie de factores escandalosos, indignantes, y empezó esta reflexión de que no podíamos hacer todo lo que queríamos, o no solamente porque se puede, entonces lo hago, ¿sí? Tengo que pensar que tengo límites
y que los otros son los que me imponen el límite. Otras cosas en el ámbito ya médico y de la atención a la salud que detonaron que la bioética surgiera como disciplina fue que, con qué criterios asignar las máquinas de hemodiálisis a los pacientes que tenían insuficiencia renal crónica. Habían muchos pacientes que necesitaban la hemodiálisis y pocas máquinas. Entonces, ¿cómo voy a hacer una distribución justa de estas máquinas? Otro era estas cirugías oncológicas. Aquí tenemos una paciente con un osteosarcoma en la rodilla, también un tumor frecuente en nuestros animales. Y bueno, pues en aquel entonces se hacían unas desarticulaciones completas y pues les quitaban la pierna, a veces parte de la cadera. Entonces, los oncólogos se preguntaban si realmente estos tratamientos eran curativos, y si realmente estos tratamientos le hacían bien a los pacientes, o tal vez les hacían peor el tratamiento que lo que ya tenían, ¿no? Otra fue los trasplantes de órganos, cómo definir el momento de la muerte clínica, los criterios de corazón-pulmón o los criterios de muerte encefálica para poder extraer los órganos del cuerpo. Y pegado a este otro problema, cómo seleccionar al receptor del órgano, otra vez con las máquinas de hemodiálisis. Hay mucha demanda, muchos que lo necesitan y pocos recursos disponibles. Y bueno, también el tema de las drogas y de todos los tratamientos psiquiátricos entraron a esto y detonaron que surgiera la bioética. Además, Van Rensselaer-Potter también estaba preocupado por el ambiente, porque pues, estaba integrado por seres vivientes, animales o vegetales, y estaba preocupado por los estragos de las bombas atómicas, que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, por la contaminación ambiental, la devastación ecológica que conlleva la extinción de las especies, y también criticaba las relaciones injustas que los humanos tenemos con los animales. Por lo tanto, abarcaba todos los problemas que tienen que ver con la vida y con, pues sí, con la vida, ¿no? ¿Cómo afectamos la vida de otros? Un hombre muy brillante y que hizo mucho por la humanidad, y que, bueno, no escribió sobre bioética, pero que nos da también mucha luz sobre este pensamiento bioético, es el doctor Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz en 1952, y que entre muchas cosas que hizo en su vida trabajando como médico voluntario en África, escribió que lo que nos une con los demás animales y nos hace ser empáticos con ellos es que también son susceptibles de enfermarse, de sufrir y de morir, y que eso es una forma de hermanarnos. Pero también nos presenta que hay un gran dilema, que todos los seres vivos queremos vivir, ¿no? Entonces, que el dilema es que somos vidas en medio de otras vidas que también quieren vivir, y por las cadenas alimenticias y por situaciones de otro tipo, a veces unos tenemos que quitarles la vida a otros para conservar nuestra vida, ¿no? Y pues esta es una paradoja triste y difícil de responder. Albert Schweitzer también dice que un humano se comporta éticamente bien cuando trata a los demás vivientes con el mismo cuidado y respeto que quiere para sí mismo, y cuando está dispuesto a ayudar a todo el que lo necesite, no importando la especie a la que pertenezca. Uno de los requisitos o de las cosas que la bioética nos desarrolla es la empatía, que de hecho pues deberíamos tenerla para poder tener más conciencia ética mientras más empáticos somos, ¿no? Entonces, la empatía hacia los otros, por diferentes que sean, nos permite realizar acciones poco comunes, que van más allá de lo que es meramente mi obligación. O sea, tengo ciertas obligaciones, pero cuando quiero hacer más y dar más, entonces soy empático y estoy haciendo acciones éticamente virtuosas, ¿no? Pero la bioética no es fácil, no es fácil de vivir de una forma ética, requiere valentía para comprometernos con nuestra propia conciencia, no traicionar nuestra conciencia, no traicionar los otros, y para hacer un compromiso con el otro. Lo pongo entre comillas porque cualquiera que sea ese otro, ¿no? Esa otra edad, otro humano, otro animal de otra especie, otra planta, otro ser viviente. Y bueno, en nuestra profesión, ¿dónde está situada la bioética? ¿No? Porque van a decir, bueno, pues ¿a cuál de los colegios pertenece, ¿no? Ciencias básicas, zootecniproducción, ciencias médicas, ética profesional. Y algunos dirán, pues nada más la pusieron de relleno y es puro rollo y no tiene que ver con la ciencia veterinaria. Claro que tiene que ver. Lo que pasa es que estas ciencias pues las separaron como en colegios que están interrelacionados de acuerdo a sus bases y a sus objetivos. Por eso están divididos de esta forma. Pero tenemos algunas disciplinas que son transversales, es decir, que las cruzan a todas estas campos de conocimiento en la veterinaria. Una es etología y bienestar animal, porque tenemos que comprender cómo es un animal, cómo vive, cómo interpreta el entorno, cómo piensa y cómo actúa. Ajá, y qué necesita, para saber qué necesita. Y la bioética es otra disciplina que también no solamente es
longitudinal o transversal, sino se va entrelazando con el bienestar animal y la etología, que son los que le tienen que dar elementos para que arme su discurso. O sea, la bioética tiene que estar sustentada en la ciencia para que tenga sentido lo que nos dice. Y bueno, con todo esto que hemos visto, sabemos que los animales son un grupo vulnerable por diferentes cuestiones y que el veterinario siempre está en una situación dilemática, sobre todo, pues a lo mejor los estudiantes tal vez ya han pasado varios dilemas, pero los que estamos en el ejercicio de la profesión desde hace un rato, enfrentamos no solo problemas, eso se resuelve, dilemas que a veces no sabemos cuál es la respuesta o la mejor solución ante un dilema, ¿no? Entonces, yo siempre como que me comparo con que estamos entre la espada y la pared, los médicos veterinarios o tecnistas, porque por un lado tenemos a los animales, aquí del lado izquierdo, que tienen intereses y necesidades y también nos están demandando a su forma, ¿no? Necesitan salud, una buena nutrición, niveles de bienestar adecuados, medicamentos, etcétera. Y del otro lado tenemos a los grupos humanos, ¿no? Nuestros clientes o la sociedad en general que demandan conocimiento, mejores niveles de bienestar, alimentación, salud, etcétera. Algo parecido a lo que los animales nos piden. Pero además los animales nos piden evitar su sufrimiento, ¿sí? Y esta obligación sí la tenemos también con ellos, además de todo lo que nos piden. Entonces, bueno, estamos en medio y debemos cuidar que esta balanza esté equilibrada y no se incline solo hacia un lado, ¿no? Y tenemos que escuchar a las dos partes y tenemos que darle voz a los animales también. Entonces, es bien complejo. Nuestra profesión es muy hermosa, pero es muy difícil por esto mismo. Tenemos que buscar un punto de equilibrio donde podamos conciliar los intereses de ambas partes y decidir responsablemente. Y este es uno de los mejores conceptos que yo he leído sobre qué es bioética. Es como la entendió uno de mis alumnos de segundo semestre hace ya algunos años y por eso pongo su nombre porque él es el autor de esta idea. Y al final del curso él dijo, bueno, uno de los objetivos de la bioética que entendí es que podamos tomar, o sea, nos ayuda a tomar las mejores decisiones a través de un proceso reflexivo para lograr que todos los seres vivos sufran lo menos posible. Es una de las definiciones. La bioética, repito, no es dogmática ni es estática. Siempre está cambiando porque está cuestionando, está en diálogo con las ciencias biológicas, es dialógica y está reflexionando con los problemas que estas ciencias le ponen enfrente, ¿no? Entonces, es muy padre porque es dinámica. Y además es propositiva, o sea, no es una ciencia acusatoria y que te señale, que te prohíbe. No, es propositiva. Tiene que buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas, nuevas y mejores formas de relacionarnos con los animales, inventar nuevos mundos, que hay nuevas formas posibles, ¿no? Entonces, no solo la ciencia es la que tiene que ponernos como en avance, sino también la bioética. En esto yo veo que son paralelas. Y bueno, algunas de las propuestas éticas de filósofos contemporáneos muy renombrados que no nada más escriben sobre animales, sino sobre otros muchos temas. Esta es una propuesta de Peter Singer, un filósofo australiano muy importante y reconocido. Él dice que son dignos de consideración ética todos los organismos que poseen un sistema nervioso central o que son capaces de sentir dolor y placer. Esa para él es una condición suficiente para que yo considere a alguien. ¿Y cómo lo voy a aplicar? Bueno, estos seres que pueden sentir dolor y placer, tengo que maximizar su bienestar y su salud, tengo que evitar y reducir su malestar, dolor o sufrimiento, y tengo que tomar en cuenta las necesidades de todos. Y es ahí donde ya se pone difícil, porque a veces las necesidades de los animales se contraponen con las de los humanos y viceversa. Por eso la bioética es un arte de conciliar. Y bueno, esto es nada más un ejemplo para los que todavía no se han acercado mucho a los mecanismos de dolor y a las evaluaciones de dolor en las especies animales no humanas, en donde podemos ver aquí que están... cómo se hace una evaluación en pequeños rumiantes de qué tan mal se sienten, ¿no? En la fila de la izquierda está bien, en la de la mediana, en la fila del medio ya no está tan bien y en la de la derecha, por medio de expresiones faciales, está mal, tiene dolor, tiene incomodidad. Y como esta, hay la de caballos, la de vacas, la de ratones, que fue la primera que se hizo, ratas y ratones, que se publicó en 2010 en la revista Nature, para que los investigadores puedan ir evaluando no nada más la condición corporal, el comportamiento, cuántas veces come, los movimientos ruminales, de los animales para saber si están bien o no, sino también las expresiones faciales que nos dicen mucho acerca de lo que los animales están sintiendo. Y para eso, bueno, pues también están los protocolos de AWINI y de Welfare Quality. Una cosa importante que debemos conocer los que trabajamos con animales es que en el año
del 2012 se hizo una declaración de la conciencia por un grupo de neurocientíficos que tuvo un congreso en Cambridge con motivo del aniversario del descubrimiento de la doble hélice por Watson y Crick. Y más o menos el resumen de esta declaración de la conciencia, que la pueden encontrar en la red, en internet, allá está la dirección. Y ellos dijeron o promulgaron que la ausencia de un neocórtex, es decir, que la corteza cerebral, no parece excluir a los organismos experimentar estados afectivos o estados mentales. Las evidencias convergentes indican que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia. Es decir, que se dan cuenta de lo que pasa alrededor y pueden exhibir comportamientos intencionales. Tienen intenciones y toman decisiones. El peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos que poseen los sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluidos todos los mamíferos, las aves, muchas otras criaturas como los pulpos, o sea, todos los vertebrados y algunos invertebrados, también poseen estos sustratos neurológicos. Esta declaración fue hecha hace casi 10 años, muchos no la conocen. Y por lo tanto derriba antiguos paradigmas que decía que los animales eran máquinas y que solamente se movían por instinto. No, la sintiencia, que es esta capacidad de darse cuenta, y el comportamiento de los animales es una expresión de sus estados mentales. Perdón. Es una expresión de sus estados mentales. Estudiando estos estados, se tiene la evidencia de que los animales tienen experiencias subjetivas. ¿Qué es subjetivo? Bueno, que ocurren en la mente, que solo él las puede experimentar. A eso se refiere con subjetivas. Aunque no las puedan describir con palabras, esto no quiere decir que no tengan estas experiencias. Y bueno, algunos argumentos bioéticos en favor de que los animales tienen un valor en sí mismos. Hay muchísimos argumentos que son científicos y son filosóficos, ¿no? Bueno, los animales tienen vida, buscan autopreservarse, buscan su propio bienestar, son sintientes, es decir, tienen capacidades cognitivas, se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor, son relacionales, se pueden relacionar con otros, y esto pues les confiere un valor en sí mismos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, filósofos como Paul Taylor, otro filósofo contemporáneo norteamericano, le llama a este valor valía inherente, es decir, que lo llevan en sí mismos y que aunque nosotros les asignemos valores genéticos, de tipo económico, o técnico, estético o aún afectivo, estos todos son valores instrumentales y pues que arbitrariamente yo les asigno. Y pues los pueden tener, ¿no? Porque yo decidí que eso lo tenían, pero la valía inherente está por encima de los otros valores instrumentales y esa no la decidimos nosotros como evaluadores, sino los animales lo portan. Esta valía impediría que los viéramos solo como meros instrumentos para alcanzar nuestros fines. ¿Cuáles serían las implicaciones éticas? Bueno, que tenemos el deber de no dañar a los seres que pueden ser dañados y que además tenemos la responsabilidad de promover y procurar su bienestar. O sea, no es suficiente con no hacerles daño, tengo que procurar que vivan con mejores niveles de bienestar. Y esto también está en nuestro juramento. Juro que emplearé mis conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad a través de la protección y cuidado de la salud de los animales, procurando siempre su bienestar. Y agradezco también a mis colegas y alumnos que están en las fotografías y muy orgullosa de mostrar mi facultad. Y bueno, también la bioética tiene que ver en nuestra relación con los pacientes, ya que los pacientes necesitan un diagnóstico oportuno y certero, trato cuidadoso. Los veterinarios también tenemos mucho que ver en la bioética con la muerte de los animales, o sea, la bioética nos ayuda a tomar decisiones a la hora de la muerte. Perdón, aquí falta una A. Y la eutanasia no es matar animales nada más, ¿eh? La eutanasia es inducir la muerte a un animal que tiene una enfermedad o padecimiento incurable, limitante para su vida o con mal pronóstico a corto plazo. O bien que curse con un dolor o malestar incontrolables, como esta cabrita que tiene artritis encefalitis, que es incurable. Y un método para que sea eutanásico debe inducir primero pérdida de la conciencia para que el animal no se dé cuenta y no sienta que se está muriendo o que se va a morir. Y la segunda parte del método es que cause un paro cardiorrespiratorio irreversible. Y de preferencia se sugiere que se usen métodos químicos, o sea, sedantes y anestésicos. Y cuando los animales van a ser consumidos, no se puede usar esto, pero siempre debe de ir el método de matanza precedido de un noqueo o de una pérdida de la conciencia. Esto es importante. Y algunos de los dilemas que nada más les enlisto así rápido para que podamos discutir.
en medicina veterinaria y tengan ideas, y estos temas son los que se están trabajando en las universidades y son los que se están también trabajando en nuestra UNAM, en el posgrado de bioética, en las tesis de posgrado, son los métodos de crianza, transporte y muerte de los animales que se pueden mejorar, la tutela responsable de los animales de compañía, el uso de animales en experimentación científica y en la enseñanza, el bienestar de especies silvestres en zoológicos, UMAS, exhibición y espectáculos, la comercialización de los animales, el cuidado del ambiente, los animales silvestres en libertad y sus hábitats, la prescripción de sustancias controladas por parte de los veterinarios, el manejo de los desechos biológicos, la salud pública, la ética en la relación con los clientes, los colegas y los alumnos, y estos dilemas que yo acomodo aquí, que creo que con esto voy a terminar, animales como compañía y ornato y animales destinados al trabajo, aquí mis problemas son aquellos relacionados con la tutela ética, el bienestar y la salud de estos animales, y bueno, la muerte. Después tengo otro grupo, los animales silvestres en cautiverio y en vida libre, y los animales en espectáculos y deportes. Mis problemas, ahí no son dilemas, son problemas porque sé que tienen solución, sé que muchas de estas cosas no deberían seguirse practicando, ¿no? Los problemas son el sufrimiento físico y mental de estos animales o repercusiones negativas en el bienestar y su muerte, y que estos son necesidades humanas secundarias, ¿sí? Muchos de estos espectáculos no son intereses vitales de los humanos, o sea, no tienen que ver con la conservación de nuestra vida. Y los más dilemáticos son estos, animales como alimento y animales en investigación biomédica y en enseñanza. Son dilemas, ¿por qué? Porque no le vemos una solución o una salida a corto plazo, porque mucho de esto constituye necesidades vitales humanas, al contrario del otro caso, que son animales en espectáculo, ¿no? Y bueno, quiero concluir, entonces me voy a la última para que podamos tener tiempo de hablar. Y la última es esta. Tener la vida de los animales en nuestras manos es un privilegio que implica una gran responsabilidad. Exige una rigurosa preparación profesional, científica y técnica, pero también humanística y social. Y la bioética nos ayuda a encontrar las respuestas. No nos las da, pero nos ayuda. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. Y si le parece, comenzamos con las preguntas. Sí, claro, claro, Joana. Encantada. Gracias, doctora. Tenemos aquí algunas. Pregunta José Ramírez. ¿Hay algunos lineamientos para la experimentación con animales? Como ya determinados. Sí, muchísimas. Hay desde unos que hizo la Organización de Médicos, la Asociación Mundial de Medicina, que son los mismos que hacen para la investigación en humanos, hay estos lineamientos, hay lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la OIE, y tenemos la norma oficial mexicana en México, la 062ZW, y que vienen lineamientos bien específicos, esa sí es de cumplimiento obligatorio, las otras no son vinculantes, pero sí existen muchos lineamientos. Gracias, doctora. También nos preguntan, hay muchas personas que debaten sobre si tienen derechos los animales. Me parece que al ser seres vivos tienen necesidad de alimento, hogar, cuidados de salud, etcétera. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, uno puede defender a los animales y decir que tienen que son dignos de consideración ética sin meter los derechos que a muchos les hacen ruido. Pero filósofos del derecho han dicho y sostienen y argumentan bien que sí tienen derechos, sobre todo pues de esos derechos mínimos, o que les llama derechos negativos, a no ser torturados, a no ser matados cruelmente, a que tengan agua, que tengan alimento, como tú dices, ¿no? O sea, estos derechos a mantener su vida y a no ser torturados física y emocionalmente. Y pues está legislando en muchos países, incluso en América del Sur, existe ya en la figura de derechos de sujetos no humanos, ¿no? O sea, entonces no se necesita ser humano para poder ser sujeto de derecho. Perfecto, gracias. Rogelio Ramírez, ¿dónde puede encontrar la expresión facial en cerdos para capacitar al personal que maneja los cerdos en matadero? Ay, muy bien, qué interesante. Fíjate que creo que yo la tengo, entonces voy a tratar de mandarlo, no sé si con Joana, a comunicación, porque sí, mis alumnos siempre están también buscando esto, ¿no? Entonces, hay de todas las especies. En cerdos es un poco más difícil de la expresión facial, pero también hay muchas cosas de la exposición del cuerpo que te pueden indicar. Sí, voy a tratar de buscártelo y hacértelo llegar, gracias. Okay, sí, si nos quieren pasar el correo para que la doctora se los haga llegar y con mucho gusto se los mandamos.
Antonio Rosas pregunta, ¿cuáles son los métodos más utilizados en los animales de experimentación, de la bioética en animales de, en los animales de experimentación? Bueno, no sé a qué se te refieres con los métodos, pero lo que más hace hincapié la bioética es que se respetan las tres R's de Russell y Burch, que es la de reducir el número de animales en los experimentos y reducir el dolor y la ansiedad, refinar los experimentos, es decir, usar anestésicos, matarlos con usar anestésicos y analgésicos y matarlos con métodos químicos de anestesia y sedación y hacer los experimentos menos invasivos posibles, y la de es reducir, refinar y reemplazar, que reemplazar a los animales siempre que sea posible, sobre todo cuando son experimentos muy dolorosos, y hay muchísimos tipos de reemplazo maravillosos, in vitro, en microchips, en geles, en simuladores, en dummies, en maniquís, que en humanos, ya los humanos están usando, los estudiantes de medicina están estudiando los modelos de reemplazo también. Gracias, doctora. Ana Sandoval también pregunta, ¿qué opina de la nueva iniciativa sobre bienestar animal? Pues lo que pasa es que han surgido varias iniciativas a través de los años, porque ninguna ha sido aprobada y diferentes sectores de la sociedad pues han impulsado iniciativas de leyes, ¿no? Entonces, hay varias ahorita en comisiones, que una se lleva muy adelantada, la iniciativa de la Ley General de Bienestar Animal, que está impulsada por un sector de la Secretaría, de Senasica, de la Facultad, de académicos de diferentes ámbitos, pues está también ahorita a consideración. Y está también esta otra que apoya el senador Monreal. No la conozco a fondo y la verdad tendríamos que leerla todos. O sea, todos tenemos que leer todas las iniciativas antes de opinar, ¿no? Las de un grupo y las del otro, pues para poder tener como un consenso claro, pero pensar que, pues a verlas con una mirada crítica y sí preocuparnos por el bienestar animal antes de estarnos peleando, ¿no? Porque sí es importante tener una legislación que de veras esté vista por el bien de ellos. Claro, muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para dos preguntitas más. Regina Mondragón, agradece su presentación y nos comenta que le gustaría que platicara un poco sobre cómo se enseña la bioética en otras escuelas de veterinaria del mundo. Ah, sí, pues en México no tenemos tanto tiempo, es desde el 2006 que afortunadamente se volvió obligatoria. Y en otras universidades, tratamos nosotros de tener un programa muy parecido a las que llevan en el Reino Unido, por ejemplo, porque en cuestiones de tanto de bienestar como de bioética, la cabeza es la Unión Europea, ¿no? Ellos ahí sí nos llevan más y los norteamericanos no están muy, muy a la vanguardia. Los norteamericanos en investigación con animales es donde más como que se han refinado y puesto las pilas, pero en general es en la Unión Europea. Y entonces se trataron de copiar modelos que tienen, por ejemplo, en Cambridge, en Nottingham, donde tienen incluso la maestría en bioética y bienestar animal. Y pues para ir como al ritmo del mundo, ¿no? No hacer lo que aquí se nos ocurra, sino estar como homologados con programas que en otras facultades de medicina veterinaria se imparten. Y es un poquito como aquí, o sea, se da teoría, porque es necesario la teoría para que podamos argumentar, y luego se trabaja con casos dilemáticos, pues con los que los médicos veterinarios o tecnistas nos enfrentamos. Perfecto, doctora, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cuál es su postura sobre la experimentación sin animales? Bueno, perdón, algo que quería terminar con la pregunta que hizo la doctora Regina Mondragón era que también en esas universidades llevan como bioética en todas las materias, o sea, en todas las materias meten como un caso que tenga que ver con bioética para que los estudiantes de veterinaria vinculen la bioética con cada campo de especialidad de la medicina veterinaria. Y esto que decías de una experimentación sin animales o una enseñanza sin animales, es sobre, bueno, ¿qué opinas sobre la experimentación sin animales? Yo observo. Depende qué experimentación. O sea, por ejemplo, lo de las pruebas cosméticas era ocioso. O sea, esos experimentos son crueles y no tienen necesidad de hacerse en animales. Muchos se pueden hacer en cultivos celulares, etcétera. Entonces, no es necesario y eso es cruel y no se justifica, porque además los cosméticos no son algo de necesidad primaria para nosotros. Y de los medicamentos y de otras técnicas, pues es que en muy pocas podemos decir que no hay reemplazos. Por ejemplo, cirugía experimental para probar una prótesis o tal vez algunos ensayos, porque incluso en farmacología ya se hacen simulaciones también, en inmuno tal vez no tanto ni en genética, pero no se puede hablar así en general de toda la investigación. Es más difícil reemplazar en investigación que en enseñanza, sin duda, pero muchas de las cosas ya se han podido reemplazar o se han podido refinar
y qué es lo que yo creo que tenemos que tratar, ¿no? Hasta donde podamos tratar de causar el menor daño posible y reemplazar siempre que sea posible. Gracias, doctora. Y con esta última pregunta cerraríamos la sesión. ¿Cómo contribuye la bioética? Perdón, ¿cuál es el papel que juega la bioética ante el maltrato animal? Pues yo creo que gracias a que el bienestar animal y la bioética empezaron a tener auge en el mundo y en particular en nuestro país, yo sí noté un cambio radical, que empezaron a hacerse leyes, a modificarse códigos penales, a poner artículos al menos en la Constitución de la Ciudad de México, a actualizar normas, y no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la bioética y la publicación de libros como el de Liberación Animal de Peter Singer o El Caso por los Derechos de los Animales de Tom Regan movió conciencias en universidades, en ámbitos académicos, en ámbitos científicos, y hizo que cambiáramos los antiguos paradigmas mecanicistas de René Descartes, diciendo que los animales eran máquinas al servicio del humano, cosa que es un error y no se puede sostener, como que nos ayudó a abrir los ojos, a hermanarnos, a ser más compasivos y a buscar mejores formas de hacer ciencia y de hacer medicina veterinaria y zootecnia. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Me llegó otra pregunta, no sé si la podamos contestar, esto ya sería la última. ¿Qué opina de lo que pasó con los animales de los circos? Mira, no tengo información de todo porque como que fue un misterio. Siento que como muchas cosas aquí se hacen cosas o con buenas intenciones o con fines políticos para quedar bien o para estar en el reflector y que las cosas tienen que hacerse planeadas, ¿no? O sea, primero yo tengo que decir, bueno, quiero cambiar este método o este tipo de jaulas, pues ¿por qué lo voy a sustituir? ¿Qué voy a hacer en esa transición? ¿No? Así se fue haciendo en Europa cuando cambiaron los modelos de las granjas. Entonces, yo creo que lo que no es justo es que los animales de los circos hayan ido a parar a lugares iguales o peores o hayan tenido que ser matados, ¿no? O sea, y tan que no fue como un buen fin, pues que nadie supo bien a ciencia cierta dónde quedaron todos, ¿no? De algunos tal vez podemos saber, pero no es como para atacar, ¡ay, que no se prohíban los circos! No, lo que hay que pensar es, bueno, hay que hacer un plan donde primero pongamos el remedio, la alternativa, y ya después efectuemos lo que nosotros queremos hacer. Pero no es para nada más enojarse y decir, ¡ay, ya ves, se prohibieron los circos y les fue peor! Bueno, sí, les fue peor porque no había un plan alterno. Mejor pensemos, hagamos un plan alterno y después vayamos prohibiendo, pero con nuestros planes alternos. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por su presentación, por responder todas las inquietudes de nuestra audiencia y esperamos tenerla próximamente igual en una sesión del VET Responde para que nos siga y, bueno, que continúe platicando acerca de bioética, que la verdad dejó varias preguntas todavía como por concluir, pero bueno, esperemos que más adelante tenerla nuevamente, doctora. Gracias y ojalá les haya metido el gusanito de adentrarse más a la bioética. Gracias a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Buenas tardes a todos. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos vieron el día de hoy, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles en una nueva transmisión. Buenas noches.